talento en Santa Ana. No solamente hay una iglesia fantástica, sino que hay música que se ha escrito hace siglos en esta iglesia y hoy día se sigue tocando esta música. 140 jóvenes de Santa Ana que son parte de la escuela, 6 profesores y hacer revivir y perdurar esta música que se ha escrito hace siglos y que se toca hoy en día. Patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Es un orgullo de tener eso a unas cuantas horas de Santa Cruz. Es un orgullo boliviano, entonces nosotros apoyamos. Hemos entregado 20 violines, había más alumnos que violines. El apoyo, la dedicación de la Fundación Flades a ayudar a Santa Ana para que no solamente mantenga su iglesia, mantenga su música, sino que se mantenga como pueblo, es algo realmente increíble. Es todo un proyecto para hacer que un pueblo sea autosostenible, ¿no? Y que la gente no necesite migrar hacia la ciudad para buscar una fuente de trabajo, sino que se pueda quedar. Si se quedan, se van a quedar los hijos. Si se quedan los hijos, van a ir a la escuela, van a aprender a tocar los instrumentos, a leer la música que se ha escrito hace tanto tiempo en su pueblo, en su tierra. Y realmente nos parecía extraordinario la chance que tenemos como bolivianos de tener eso aquí en nuestro país. Es único. El Festival de Música de las Misiones de la Chiquitanía es algo que está conocido a nivel mundial. La gente viene, viaja. Nosotros invitamos también a nuestros compatriotas, a los bolivianos, a venir a descubrir el tesoro que tienen aquí. Ahora, no solamente son los violines, también se está ayudando en otros proyectos. Claro, la Fundación La Boliviana ayuda en la parte de la música, de la escuela de música. Flades tiene un proyecto mucho más integral para todo el pueblo de Santa Ana de Velasco. ¿Qué motiva ayudar en este caso a esta escuela? Yo diría que para La Boliviana Sia Cruz es importante mostrar a los bolivianos que hay talento en Bolivia. A través del Team LBC apoyamos al talento deportivo, a los raquetbolistas, al Team Nociglia. Ellos ganan a nombre de Bolivia. Y también hay, como Santa Ana, hay lugares que son patrimonio mundial de la humanidad, donde hay una iglesia única y donde hay una música única. Y para que esta música viva, entonces se necesita efectivamente tener las condiciones de una escuela de música. Tiene que haber alumnos, tiene que haber violines, tiene que haber profesores y todo eso. Y nosotros nos parece fantástico que en Bolivia tengamos estas cosas únicas de nuevo. Únicas y son bolivianas, son nuestras, las tenemos que proteger, las tenemos que difundir y las tenemos obviamente que mantener y hacer crecer. Entonces estamos apoyando a que la música efectivamente siga escuchándose en Santa Ana. Sí, un saludo a tu prestigioso canal. Estoy muy agradecido, conmovido. Los niños están muy contentos, especialmente en su día. Lo hemos felicitado a cada uno y felicitar a cada uno de los niños de Bolivia en este su día. Nosotros contentos con la donación que hace Boliviana Sia Cruz con los 20 instrumentos que va a ser beneficio para nuestros niños en Santa Ana. Sabemos que era un espacio vacío, ahora con esto podemos rellenar parte de eso.
Entonces nosotros contentos porque vamos a seguir que nuestros niños sigan tocando, sigan imaginándose el más allá con la música. Agradecer a la Fundación FLADES porque a través de ella estamos pudiendo tener muchas cosas ya a lo grande. Yo agradezco porque también nos ha dado las condiciones, como es una escuela de música con sus condiciones, pero también agradecerle porque nos está enseñando a cómo nosotros podemos cultivar nuestro superalimento para nuestra dieta y poder mantener a las comunidades con el alimento suficiente, pero también a sembrar el tipo de semilla como es la moringa, la vainilla, la cúrcuma, que son semillas que si la sabemos producir el día de mañana va a ser lo que nos va a dar beneficio para nuestra familia, e incluso si hay una buena producción vamos a sobrepasar con el nivel de las necesidades que tenemos en el hogar. Y también lo bonito es que dentro de esto hay el 15% de las comunidades que nos van a aportar al proyecto para que nuestra escuela de música sea autosustentable. ¿Cuántos niños son los que estudian música? Las gestiones pasadas éramos pocos. Ahora somos más de 140 niños que estamos dentro de la escuela de música, y al mismo tiempo yo quiero agradecer a los padres de familia de Santa Ana porque están creyendo, están confiando en que este proyecto vamos a ir adelante. Por eso es que nos los mandan a sus hijos para que ellos sean parte de este proyecto, porque sin ellos tampoco podríamos decir un número grande de niños para poder aprender música. Gracias a esos padres de familia que han puesto la confianza en este proyecto, han puesto la confianza en que vamos a salir adelante con mantener nuestra cultura, nuestra música, nuestra gastronomía e incluso el sueño de cada niño que el día de mañana también va a pasar por la escuela de música. ¿Ya tienen una posible concierto fuera de Bolivia, ¿no? Sí, ya hemos tenido actividades gracias a la Fundación FLADES, como es con el cantautor Milton Cortés, Fabio Zambrana, y la visita como es la periodista Maggie Talavera. También nos ha visitado el periodista Patricio, que también se han quedado conmovidos con lo que han visto en Santa Ana. Ya ellos saben qué es lo que hay en Santa Ana, cómo se vive en Santa Ana y qué ofrece Santa Ana con su gente, ¿no? Entonces nos viene una posible actividad con Adri Vargas y con Maskin, el chelista famoso ruso, que también está ya parte del proyecto, solamente falta interactuar con ellos. Tenemos la gira a España en octubre, ojalá que sea posible. Yo sé que en el camino a veces hay muchos tropiezos, pero cuando ponemos la confianza en Dios que todas las cosas van a salir bien, salen bien. Siempre se ha estado así, ¿no? A los niños, felicidades en su día, un día muy especial para ustedes. Y qué mejor que en este día puedan recibir un regalo de la boliviana hacia Cruz. Son el futuro de Bolivia, no solo el futuro, son el presente. Ustedes nos deleitan con su música, ustedes nos dan alegría a nuestros oídos. Y los que hemos tenido la suerte y bendición de estar en Santa Ana, notamos unas almas nobles, unos corazones totalmente puros, totalmente nobles, que nos reciben con todo su cariño. Estar en la escuela con ustedes, estar en las actividades que se tienen el día a día en Santa Ana de Velasco, es una alegría muy grande. Pueblo, que caminen en nuestras calles, que entren en nuestras iglesias, y aunque el templo esté vacío, siempre van a escuchar nuestras oraciones, pidiendo a nuestra santa para que nuestro pueblo nos muera. Quizás muchos no entienden el valor de un violín,
Pues para Santana, cada violín significa el sueño de un niño. Los estaremos esperando con mucho amor y cariño. Muchas gracias.